tenemos el Sabal, que apenas se ve. Jolín, espérate. Lo ha tragado de todo. Espectacular. Aquí la caña de Jicra, 3000 RIP, 962 BLS. Una robaliza muy bonita. Caña, ya veis, es una caña de Shore Digging de 2.90. Aquí en el acantilado le habían levantado el pulso como si nada. He tenido que apretar un poquito el carrete para poder levantarlo. Hoy le he acoplado un carrete tamaño 5000, el 5Aver 5000 SW. Es un carrete de Shimano, Saltwater, un carrete potente. Es el carrete adecuado para este tipo de caña. Aquí veis el vinilo de Sabah, el color nácar, estupendo. Esto es igual de día que de noche, esto lo comen como nada. Bueno, vamos a seguir probando suerte.
Menudo combate me dio esta novaliza, madre mía. Qué pasada. Un bonito robalo. Bueno, esta era pequeña, me he vuelto al agua. Bueno, aquí tenemos un robalo muy bonito. Pescado con el sabá, el nácar, fijaros. Se lo he tragado hasta adentro, vamos. Espectacular. Y el mar, uf, me dio una guerra terrible porque lo tenía que alzar ahí en una altura y bueno, es un robalo ya de porte y no resulta fácil, ¿eh? ¡Wow! Tiene una fuerza increíble. ¡Wow! Menuda pescada. Aquí con la 1000 Red de Gicrad, 962 BLS. La caña, wow, trabaja impresionante. Bueno, es una maravilla. Da una seguridad al alzar las capturas increíble. Lo que pasa es que, bueno, esta ya tiene un porte considerado para levantar a pulso, pero aún así pudo. Lo he varado en varias ocasiones, lo que pasa es que el mar no quería bajar a recuperar hasta que vi la ocasión y porque el mar está muy falso. Hay un oleaje que en un momento dado nos puede llevar, entonces hay que tener mucha precaución. Bueno, os voy a enseñar las dos capturas. Ya hice una suelta.
Sí, señor, una gran pescata, ¿eh? Venirlos abajo. Color nácar, tiene una franja verde, una pescata muy bonita.